García, Vivian, did you watch the video? Yes, ma'am. Okay, could you please tell me what tense is used in this video? Passive tense. Could you repeat your answer, please? Past simple tense. Okay, very good. Simple past tense. Simple past tense. Very good. Yes, that's the answer. Okay, so Fatima. Yes, miss. Could you please tell me what idea comes to your mind when I say simple past tense? What kind of ideas can I share if I use this tense? When or was? Okay, very good, Fátima. ¿Qué tipo de ideas puedo comunicar con este tiempo? Aprendiendo este tiempo, ¿de qué soy capaz de expresar qué tipo de ideas? ¿Cómo qué cosa puedo decir con el simple past tense? Fátima. Cosas que realicé en el pasado. Excellent, very good. El tiempo pasado simple es uno, además del simple present tense, porque este es el primo mayor, es el primo más viejito, se puede decir, del simple present tense, ¿verdad? Son familia, porque con el simple present tense, que es el más usado, ¿verdad? Y el verbo to be, yo expreso las cosas que hago a diario, mi rutina, verdades generales de la vida, del universo, ¿verdad? Eso comparto con el simple present tense y con el simple past tense yo hablo de las cosas que ya pasaron, ya sucedieron, ya se terminó. Así como usted terminó con su exnovio o con su exnovia, finish, ya completó, jamás, ¿okay? Se acabó. That is the simple past tense. Ese es el tiempo pasado simple, ¿ok? And if I ask you, what did you do in the morning? Si le pregunto, ¿qué hizo en la mañana? What did you do in the morning? García, Daphne, what would you answer? ¿Qué me responderías? Sí, Mir, o sea, sí, me está preguntando, ¿qué hice en la mañana? Yes. Permítame. Only one sentence. Vamos, Daphne. I lifted, I take a shower, I... Okay. I take a shower. Mm-hmm. Tú me dices I take a shower. Me I am a student. Okay, eres estudiante. Okay, very good. Yes, I know that you're a student. Pero yo ahorita te pregunté sobre algo del pasado, ¿verdad? Sobre lo que hiciste en la mañana. Entonces, si tú me dices, Miss, fíjese que yo me bañé. Entonces, si tú me dices, I take a shower, me estás diciendo que tú te bañas. I take a shower, yo me baño. ¿Ok? Pero para decir, yo me bañé, tiene que pasar algo en esa oración. Take es un verbo de los que ya vimos en nuestro video. Take it. Tendría que ser take it. Agregarle la E y la D. Ya vamos por ahí. Vamos por ahí, pero no exactamente. Porque take precisamente es un verbo de los que se clasifican como irregulares. Entonces, take se va a convertir en took. Took. Pero a fines de aprender y prepararnos nosotros para el siguiente tiempo, que es el present perfect tense, el que nos toca aprender, vamos a aprendernos de una vez la línea completa, que es take, took, taken. Entonces, si tú me quieres decir, yo me bañé, me vas a decir, ay, ¿cómo queda? I took a shower. I took a shower. ¿Verdad? Yo me bañé. Okay, thank you. Jaime Estuardo. Jaime. No tiene micrófono, él, miss. Thank you, Habana. Voy contigo, Habana. Uh-huh. What kind of verb do you have to use in this kind of sentences? ¿Qué tipo de verbos uso en este tipo de oraciones en forma afirmativa, Habana? En forma afirmativa, el was y el were. Thank you. Pero ese es uno, ese es un verbo. Un verbo. Ajá. Mm. Yo necesito que tú me digas qué tipo de verbos principales puedo utilizar. El was, el did, el...
Por ahora solo es un recuerdo, Miss. Thank you, Havana. Vivian, the same question. What kind of verbs do I use in this kind of sentences? Se usan los verbos con el ed. Was. He, she, it, was. Para you, we, they, I'm going to use we're. ¿Ok? Y puede significar ser o estar. ¿Cómo así, Miss? Yo fui su estudiante, me dicen algunos alumnos cuando los veo en la universidad. They were friends. Negative. Ellos, mira, ellos fueron amigos. They were friends. Y yo le voy a decir, porque yo me enteré, ¿verdad? Que ellos no fueron amigos. So, they weren't friends. They were not friends. Aquí le falta la F. Esto tiene algunas, le falta algunas letritas, yo les voy a ir diciendo. They were not friends. They weren't friends. Puedo usar la forma completa, were not, pero puedo usar también contraction. They weren't friends, ¿ok? And how do I ask? ¿Cómo pregunto? Were they friends? Were they friends? ¿Fueron amigos? ¿Ok? Did you talk to him? ¿Tú le hablaste a él? Were you friends? ¿Fueron amigos? ¿Ok? WH questions. Esta lo voy a decir, pero lo voy a ver con más intensidad en la próxima práctica, porque esto es un poquito más extenso. Igual la formulación de las respuestas. Why were you friends? Why were you friends? Miren, el auxiliar que uso es el mismo verbo to be. Por eso es que es un verbo tan fuerte, tan potente, tan autodidacta, porque él es mismo su auxiliar, ¿verdad? No necesita de ninguna otra ayuda, de ningún auxiliar. Él no necesita auxiliar, ¿verdad? Es su propio auxiliar, el verbo to be, ¿ok? Ya sea en pasado o en presente. Ok, so what happened with the rest of the verbs? ¿Qué pasa con todos los demás verbos? If I want to say, si yo no quiero decir estuve o fui, sino que yo quiero decir comí, canté, viví, salté, estudié, aprendí, puse atención, compré, comí, bebí, ¿ok? Todos esos verbos que no son el verbo to be, ¿qué pasa con ellos? Veamos, ¿ok? So here we have an example. I watched series yesterday. I watched series yesterday. Como puedo ver, a este verbo le agrego ed. Esa ed significa que es un verbo regular. Ya vamos a ver verbos regulares y irregulares. ¿Ok? So, the affirmative sentences. He played, acá le falta la L. He played football. He played football. Él jugó al fútbol, ¿verdad? Okay, so negative form. He did not play football. He did not play football. Pero si yo quisiera decir en contracción que él no jugó al fútbol, voy a decir entonces, he, yo se los comparto siempre acá, ¿ok? Se los comparto en el chat. He didn't play football, ¿ok? He didn't play football. Ok, so that's the way. Esa es la forma entonces en negativo. He didn't play football. Ok, so now the question, guys. Ahora la pregunta. Did he play football? Voy a iniciar con el auxiliar. Mire, acá did es el auxiliar en la forma negativa. Did not or didn't, ¿verdad? Did he play football? ¿Jugó él al fútbol? I'm asking, ¿ok? Estoy preguntando. ¿Cuál es la posición del auxiliar? Al inicio. Miss, yo me estoy dando cuenta que en la afirmativa tenía ed y en las otras no. Sí, ¿por qué? Porque al igual como lo hacía en el simple present tense, voy a conjugar verbos solo en oraciones afirmativas. En negativas y en interrogativas, yes and yes, no questions or information questions, no conjugo verbos. No agrego ni quito, ¿ok? No le cambio nada al verbo. Solo en las afirmativas, ¿ok? So that's what we have here. Did he play football? And the WH questions we have. When did he play football? Utilicé la WH word when, ¿verdad? ¿Cuándo jugaste al fútbol? ¿Cuándo jugó él al fútbol? When did he play football? ¿Ok? So, this is the basic structure, guys. Vamos a practicar ya en un momento esta estructura. Ok, so,
Questions about the simple past until now. ¿Preguntas acerca del pasado simple, chicos? No. For the moment, no, miss. Ok, vamos a ir practicando y si van surgiendo dudas, vamos preguntando, ok? So, here we have, as you remember, I told you that we're going to use two kinds of verbs in this kind of tense. The regular verbs and the irregular verbs. We are beginning learning and discussing about the regular verbs. Why are they called regular verbs? Bueno, dos tipos de verbos utilizan oraciones afirmativas para hablar de lo que hice en pasado. ¿Sí? Acuérdese que el simple past es un pasado como que directo, que ya inicié y ya terminé, porque hay otros pasados. Por ejemplo, cuando yo le digo, fíjate que yo he visto ciertas actitudes, I have seen some attitudes, eso no es simple past, ¿ok? Acuérdese que simple past es yo vi, yo comí, yo escuché, yo aprendí, ¿ok? Algo que se inició en cierto tiempo, pero ya terminó, ya finalicé. Yo estudié para el examen ya pasó, ¿ok? That's simple past tense. Esas son las ideas que me da el simple past tense. De eso, esas ideas soy capaz de transmitir con este tiempo, ¿ok? So there are some rules to add that ed para los verbos regulares, se llaman irregulares porque solo les tengo que agregar una ed, pero para agregar simplemente esa ed hay ciertas reglas, así como agregamos en el ing y el ing, ¿se acuerdan? Son muy parecidas, so let's check them, revisémoslas. Ending in e, for example, miren, live, ok, I live in Guatemala, but I lived in Salvador, ok. Ahora vivo en Guatemala, pero yo viví en El Salvador, ¿ok? So, voy a, cuando mi verbo en su forma base, en su forma normal sin conjugación, termine en una E, solo le voy a agregar una D, ya no agrego otra E, ¿ok? Del ED, solamente una E. So, we have the example. Live, lived. Stir, stirred. Ending in vowel plus Y at ED. Cuando termina en una Y y después de la Y al final hay, perdón, antes de la Y hay una vocal, miren, esta regla va concatenada con esta. Y, pero antes de la Y una vocal. ¿Qué pasa? Se queda la Y y agrego nada más una ED. Stay, stayed. Play, played. ¿Ok? Solo agrego ED. Pero ¿qué pasa si antes de esa Y hay una consonante? Try, tried. Convierto esa Y en una I latina y agrego ED, ¿ok? Carry, carried. Estas dos reglas, por eso es que van bastante unidas. Igual estas dos, ¿ok? If I have one syllable, single vowel, and ending in single consonant, double the final consonant and add ED. Cuando tengo esta estructura en verbos de una sílaba, por ejemplo, rip or not, consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y agrego la ed, nodded, ¿ok? Duplico la última consonante y agrego ed. Two syllables stress one on second syllable and ending in single consonant, double the final consonant and add ed. Cuando tengo un verbo de más de una sílaba, si el golpe de voz está al final, commit, committed, voy a agregar otra consonante. Voy a duplicar la última consonante. Prefer, más de dos sílabas, si tiene golpe de voz al final, duplico la última consonante. Preferred, ¿ok? So these are the rules to add that ed, guys. And I share with you this list of verbs. Compartí con ustedes este listado de verbos. Si le doy acá, no funciona. Es sobre la, siempre que vean este icono, es una conexión a algo, ¿ok? Es un link para algo. Por ejemplo, acá list, yo les compartí con ustedes, a ustedes, este listado de verbos, ¿ok? Pero se los compartí por esta parte, que son los verbos regulares, ¿ok?
So, este listado está muy bonito porque al final me agrega el sonido que tiene ese verbo al final, el sonido de esa ed, porque esa ed tiene tres sonidos diferentes. No voy a decir play, played, ¿verdad? No, tiene tres sonidos diferentes. Un sonido que puede ser t, t, otro sonido que puede ser ed, y otro sonido que puede ser d, ¿verdad? Ya vamos a ver las reglas, eso es lo que sigue ahorita. Pero este listado me encanta porque tiene la parte en español en la última columna y además tiene la base form, el simple past, que es el que estamos usando ahorita en la segunda columna, y el past participle. Miss, ¿y el past participle cuándo lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar con los tiempos perfectos. Por ejemplo, I have repeated the same question twice. He repetido la misma pregunta. He visto, he soñado. Ese tiempo que se escucha así, ese tiempo es el que aplica cuando uso el past participle. Esos son los tiempos perfectos. Por eso es que de una vez vamos a irnos aprendiendo pasado simple, pasado participio y el significado. ¿Ok? Entonces, este listado lo tienen por acá. Este les va a servir para sus ejercicios. ¿Ok? And now we're going to play this game. Vamos a hacer este juego. Acá le dan clic en donde dice game. ¿Ok? Ustedes tienen la presentación ahí a la mano. So, le dan clic. And you're going to find this game. Les voy a dar 2 minutos. Es sobre spelling rules, sobre las spelling rules que acabamos de ver. ¿Ok? Es un juego, ¿verdad? Ustedes lo van haciendo en su computadora o en su teléfono. You have to choose the right form of the verb. De acuerdo a las reglas que vimos, usted, este muñequito lo va moviendo de acuerdo a la forma que le corresponde, pero trata de que no lo mate ese malhechor que anda por ahí, ¿verdad? ¿Ok? So, 2 minutes, 2 minutitos. Ojalá que no lo maten rápido, ¿ok? Let's start. Así como a mí ya me mataron. Miss. Tell me. Yo le doy clic y no me entra. ¿Le estás dando aquí donde dice game? Sí. Yo también, icono que está, Pacho. Perdón. Sí. Fíjate que a veces no carga por el internet, pero sí te tendría que cargar, sí funciona. Pero le doy clic y me parece que sí lo pacho, pero no me dirige a ningún lado. Por eso te digo, a veces es por el internet. Vamos a, de repente, ahorita en la clase no lo puedes practicar, pero después lo tienes que practicar mexicanos, ¿ok? Todos estos ejercicios sirven para ir mejorando, ¿ok? Ok, we'll continue, guys. Oh, también lo que puedo hacer es compartirte, pero vamos a continuar. Si te pasa lo mismo en otro ejercicio, me avisas mexicanos, ¿ok? Bueno, okay. Ok, let's continue.
now let's talk about the pronunciation of that ed, guys. Sigamos y ahora hablemos de la pronunciación de esa ed, ¿ok? So let's check the explanation. Acá otra vez, usted le da clic sobre donde dice explanation y le va a llevar a donde yo le estoy mostrando ahorita, que por cierto que ya se me perdió dónde está. Ok, a ver. Tengo que cerrar un montón de ventanas. Ya sé. Ok, so pay attention, guys. As I told you, I can pronounce that ed using three sounds, but it depends of what. ¿De qué depende cuál va a ser el sonido de esa E de Miss? Miremos, son tres reglas bien sencillas, ¿ok? Ahí en donde está usted, vaya practicando, por favor, ¿sí? Los sonidos, porque yo le voy a preguntar en cualquier momento. Ok, so we pronounce, ese es el primer sonido. Vaya repitiendo usted ahí, ¿verdad? Yo lo exagero un poco para que me escuche, ¿ok? So the first sound is t, t. And when is it gonna sound like that? Ok. Veo el verbo en su forma base. Y si en la forma base el verbo tiene un voiceless sound, ¿qué es un voiceless sound, Miss? Es without vibration, sin vibración, ¿ok? ¿Cómo así? For example, and you can put your hand on your throat. Usted puede poner su mano sobre su garganta. Put your hand on your throat and say p, 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 or k, 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 or s. There is no vibration. No hay vibración, ¿se da cuenta? Or, okay? So there is no vibration. Let's check. Vamos pues, chequemos. Stop. Stop. With a vibration. Eso quiere decir que el sonido de la ED va a ser stop, stop, stopped, stopped. Mire, stopped. Vaya repitiendo ahí, por favor. De aquí chequeo yo si están repitiendo. Look, look, looked, 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 wash, washed, watch. Watched, look, like, liked, walk, walked, help, helped, work, worked, change, changed, miss, missed, relax, relaxed. Okay, that was the first sound. Ese fue el primer sonido. Okay. Second sound, we pronounce d, 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 with voiced sounds. Cuando la forma base del verbo termina en un voiced sound. ¿Y qué significa eso de voiced sound? With vibration. For example, hasta cosquillas se siente cuando lo está pronunciando uno en la boca. Hágalo usted, por favor. So when you say, siente hasta cosquillitas, ¿verdad? Y en la garganta siente vibración. ¿Ok? Or, ¿ok? And all the vowels. Y todas las vocales. ¿Ok? Entonces, si terminan estos sonidos o en vocales, esa ED, ¿cómo va a sonar? Da, da. ¿Cómo así? Miremos. Learn, learn, learned, learned. Listen, listened. Play, played. Enjoy, enjoyed. Leave, lived. Stay, stayed. Open, open. ¿Siente esa vibración? Opened, love, loved, learn, learned, call, called, arrive, arrived, smile, smiled, clean, cleaned. Miss, ¿cuándo voy a usar esa forma con ED? En todas las
oraciones afirmativas en pasado simple. ¿Ok? Ok. And the last sound, veamos el último sonido. We pronounce like ed. Se puede decir que se agrega como una sílaba más. After d or t sounds. Después de sonido de D o de T, va a sonar así. ¿Cómo así? Por ejemplo, la E no suena en decide, decide, d, d, sino que se escucha una D, want, want. ¿Cómo suena entonces esa E? Esa ED, ED. Decide, decided. Want, wanted. Start, started. Wait, waited. Visit, visited. Invite, invited. ¿Ok? Aquí sí se escucha como ED, ¿verdad? Ok, I'm going to listen to some of you guys. Vamos a escuchar a algunos de ustedes. Let's listen to López Carreto. López Carreto. No contesta. Miren, yo les pongo una X acá a los que no me contestan, chicos, porque... Si me dicen, ah, Mises, que no le funciona el micrófono o algo, yo lo verifico, está bien. Pero si solo no quiere contestar porque no quiere contestar, sorry, pero no se puede. López González Byron. Sí, Mises, ahí escribió al chat diciendo que no le sirve su micrófono. Bueno, entonces, chicos, por favor, arreglen sus micrófonos porque en inglés no pueden tener sus micrófonos que no les sirvan. El micrófono es básico. Yo necesito verificar pronunciación. Ya ven todo lo que lo que les mando a decir en los feedback de sus conversaciones que me mandan de sus audios, ¿verdad? Entonces, pronunciación es esencial. Ok, Byron, could you please read this, this line? Ok. Stopped. Okay, the base form and the past tense. Stopped. Es que la ED creo que suena como T, ¿verdad? Claro, es lo que les acabo de explicar. Stop. Empieza de nuevo. Let's start again. Stopped. Lock it. Wash it. No. Iniciamos con la forma base y después la forma en pasado y me verificas el sonido, por favor. ¿Cómo dijimos? Escucha de nuevo. Stop. Stopped. Stop. Stops. Vamos. Look it. No. Ahí ya me cambiaste otra vez el sonido. Look it. Me cambiaste el sonido. Me estás diciendo Ed. Looked. Look, wash. Acuérdate que suena como t. Watched. Vamos. Like. Walk. Help. Work. No escucho el sonido de la ED. Work. Change. Dime. Repite. Repite. Okay, this one, missed. Ajá, ahí vamos. Relaxed. Okay, relaxed. Así suavecito, relaxed. ¿Verdad? Okay, let's listen to Víctor López. Yeah. The same line. Stop. Look. Wash it. No. El sonido, así como les dije, chicos. Washed. Washed. Así. Exacto, ahí vamos. Like. Light. Light. Walk.
walk. Acuérdate que esta no es walk, ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Walk, walk, walk. Entonces, pasado, ¿cómo es? Walk. Walked. Walked. Walk. Sigamos. Help. Work, work. Change, change. No escucho esa ED. ¿Me puede repetir usted cómo se pronuncia? Che. Change, shake. Miss. Relax. Relax. Relaxed. Relaxed. ¿Verdad? Ok, thank you. Lucero Carballo. This line, please. Learn, learn. Listen, listen. Play, play. Enjoy, enjoy. Live, live. Stay, stay. Open, open. Love, love. Learn, learn. Call, call. Arrive, arrive. Smile, smile. Clean, clean. Very good, Lucero. Macajol. These verbs, please. Learn, learn. Listen, listen. Play, play. Enjoy, enjoy. Live, live. Stay. Live, live, ¿verdad? Live, lived. Stay, stay. Open, open. Love, love. Learn, learn. Call, call. Arrive, arrive. Smile, smile. Clean, clean. Okay, thank you. Very good. Jorgin. Now these verbs, please. Decide. 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 Okay. Decide. Decides. No, ¿cómo es este sonido? Decide. Cuando termina el sonido de d or de ot. ¿Cómo suena la ed? Decide, decided. Decided. Okay. Decided. Want, wanted. ¿Es así, Miss? Sí. Ok. Start, started. White, whited. Visit, visit. En esa sí tengo duda. Ok, visit, visited. Visited, ah, ok. Esta sí suena como una ED, justamente. Ah, o sea que es diferente a las otras. Claro. Ok. Sure. No sé cómo se pronuncia. Invite. 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 Invited. Ok. Thank you very much. Juan Ramón. It's not here. Martínez back. Otman. Sí. Ok. The decide. Yes. Decided. Wanted. Started. Waited. Visited. Invited. Yes, very good. Está muy bien. This was a pronunciation of that ED, guys. Esta entonces es la pronunciación de esa ED. We'll continue, guys, with our contents. Okay. Okay. So we have our first exercise about this. That is this exercise. Fíjense que no sé, yo había escogido dos ejercicios, pero no sé por qué solo me sale este en los dos links. Voy a revisar, okay. Cualquier cosa yo lo actualizo, pero este es uno, okay? So we have the verb here, and the good thing of this exercise is that we have the audio. Arrived, called,
closed. So you have to choose what is the right sound for each verb. Acá ya está en pasado, entonces usted selecciona cuál es ese sonido que tiene de acuerdo a lo que acabamos de hablar y lo que escuche. Arrived. Arrived. Okay. Is this a t sound? Is this a d sound or an ed sound? Okay. Okay, 2 minutes. 2 minutitos y me comparten en el chat de esta reunión cuál es su nota. Okay. You have to share your grade in the chat of this meeting. Your grade, please. Let's start. Empecemos. Pasando. Y vamos a empezar a hablar un poquito de los irregular verbs. Miss, ¿por qué hay verbos regulares y verbos irregulares? Bueno, verbos regulares ya dijimos que le agregamos una ed. ¿Y a los verbos irregulares qué les pasa, Miss? Ok. Miren, a mí me encanta esta forma de aprenderse los verbos irregulares. Déjenmela presentárselas si alguno no la conocía, ¿ok? Esta forma los clasifica de acuerdo a su sonido, ¿ok? ¿Cómo así? Miren, tiene estos cuadritos acá que ustedes ya van a ver de qué se trata. So, I, A, and U. For example, siguen el mismo patrón, porque como son irregulares, sufren cambios para su conjugación en pasado o en pasado participio. Nosotros, les vuelvo a repetir, de una vez vamos a aprendernos la fila completa. Forma base, pasado simple, pasado participio, significado. ¿Cómo así? Begin, forma base. Began, pasado simple. Begun, pasado participio. Entonces me los voy a aprender así cuando usted está estudiando sus verbos irregulares. Begin, began, begun. Drink, drunk, drunk. Ring, rung, rung. Sing, sang, song. Sink, sank, sunk. Swim, swan, swoon. ¿Ok? Llevan cierto ritmo los verbos, entonces es más fácil aprenderlos así. And now here. Become, became, become. Mire. Solo cambia en el pasado simple, pero para el pasado participio otra vez vuelve a become. Become, became, become. Come, came, come. La misma combinación de vocales. Y vuelve otra vez a pasado participio igual que la forma base. Run, run, run. Otra vez. Become, became, become. Come, came, come. Run, run, run. Esta forma es muy práctica de aprenderse los verbos irregulares, chicos. Ok. So here we have bring, brought, brought. No cambia en la forma en pasado y pasado participio. Solo cambia de la forma base a los pasados. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Feel, felt, felt. Solo cambia de la forma base a pasado, pero la forma para pasado simple y pasado participio se mantiene igual. Get, got, gotten. Acá era gotten, no sé por qué tiene. Creo que es got y también puede ser gotten. Have, had, had. Ok, se mantienen estas dos formas. Ok, so we have another, and we have the list here, guys. Then we have another here. Bite, bit, bitten. Termina en una N, E-N al final. ¿Ok? En algunos casos es N, en algunos casos es E-N. Break, broke, broken. Sí cambian las tres formas. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Forget, forgot, forgotten. ¿Ok? Ok, let's check this one. Blow, blew, blown. La misma regla de acá. Write, wrote, written. Bet, bet, bet. No cambia en ninguna forma. Ni en pasado simple, ni en pasado participio, ni en su forma base. Miren, este, es bien curiosa esta parte. Bet, bet, bet. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Heart, heart, heart. Let, let, let. Put, put, put. Should, should, should. No cambia. Y el verbo to be, que está aparte en una sola cajita, él,
porque el verbo to be ya sabemos que se transforma was, were, está aparte de todos ellos porque es un verbo regular y cambia, pero no necesita el auxiliar did, se los vuelvo a repetir, ¿ok? And the past participle, been, ¿ok? I'm sharing here a list of these verbs, guys. Yo les compartí acá un listado de estos verbos. Ok, just let me move this. Solo permítanme que no me mueva esta barra. Ok. And here we have a list of these verbs. No me dejó ponerlo como enlace. Entonces, por eso se los voy a compartir de la siguiente forma. Pero este es un listado bien completo, uno de los más completos de verbos irregulares. And we have the base form, the past tense, the past participle, y hasta agrega la forma con ing, que es el present participle, ¿sí? Cuando le agregamos el ing y su significado. Entonces, les compartí este listado, es bastante útil, ¿verdad? Para cuando ustedes lo quieran utilizar. And we'll continue with our contents, ¿ok? Okay, so here what do we have here, guys? We have a list of these verbs. Esta explicación en este video, cuando ustedes tengan tiempo, write, y es una práctica. Written. Write, wrote, written. Para quienes puedan practicar, por favor. Obtener. Con este videito, okay. Ustedes si se van a descansar, yeah, o algo, pongan su video, escúchenlo, repitan. Yeah. Les va a ayudar bastante, van a ver, para aprenderse estos verbos. Porque estos verbos se aprenden o se aprenden, ¿ok? Give, gave, given. Ok, so you have this video here, guys. Los videos son demasiado largos para que yo se los presente por acá. Sin embargo, como les digo, son recursos con los que ustedes van a ir aprendiendo, ¿ok? Ok, so let's see this exercise one, guys. What do we have here? ¿Qué tenemos que hacer por acá? Miremos, ¿ok? So we have begin, ok. So the past tense, selecciona la forma en pasado y voy con begin, began, ok. Entonces lo que tiene que hacer es nada más mover. And then you share your grade here. ¿Me comparte acá su nota, por favor? Which exercise is that, teacher? Exercise one. Este es el ejercicio uno, ¿ok? Le doy clic acá y hago mi ejercicio. Exercise one. This exercise.
Hey guys, I'm getting your grades and I'm checking your grades. So you're ready. Most of you already sent. Okay, welcome again, guys. This is the second part of our English practice, and we're gonna start now. Okay, so refreshing what we have been talking about during this practice, we began talking about the simple past tense, the structure for affirmative, negative, interrogative sentences using this tense. We have been talking about regular verbs, about irregular verbs, some rules about the pronunciation of regular verbs, how to structure irregular verbs, and I share a couple of lists of these verbs here, okay? So now what are we going to do, guys? Here we have a video. I need you to check this video, please, okay? Watch this video and pay attention to this. This is again the structure. Les quiero compartir este video, también es de estructura. El segundo que les compartí antes de iniciar la clase también es de estructura, porque el ejercicio que van a hacer a continuación es de estructura, ¿ok? So pay attention to this video. Go English TV. The past simple. How do we form the past simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb in past tense. Plus. Object. We. Ate. Some lovely pizzas. Last night. Conjugating the past simple, affirmative. I washed the car. You washed the car. He washed the car. She washed the car. We washed the car. They washed the car. How do we form the past simple? Negative. Subject. Plus. Did. Plus. Not. Plus. Verb. Plus. Object. Jim. Did. Not. Finish. His homework. Conjugating the past simple. Negative. I did not wash the car. You did not wash the car. He did not wash the car. She did not wash the car. We did not wash the car. They did not wash the car. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do, in the past. I did not. I didn't. You did not. You didn't. He did
not. She did not. He didn't. She didn't. We did not. We didn't. They did not. They didn't. How do we form the past simple? Interrogative. Did. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Did. You. Listen. To music. Last night. Conjugating the past simple. Interrogative. Did I wash the car? Did you wash the car? Did he wash the car? Did she wash the car? Did we wash the car? Did they wash the car? Did she wash the car? Okay, so this was a video, guys, and now we have a previous exercise before the, okay, here we have again the structure, right? I just wanted to share this here again. Okay, we're gonna practice this individual exercise before our team exercise. So what I need here is you to write the correct form of the verb in your notebook, okay? And then you can take a picture. If you work this in your computer, you can take a screenshot, okay? And you have to send it by a direct message on WhatsApp, okay? So we're gonna work this exercise now, guys. Pueden ser solo los verbos si ustedes desean. El otro grupo, algunos le tomaban screenshot y le escribían encima la forma correcta que correspondía. Algunos solo copiaban en su cuaderno la forma correcta del verbo, porque eso es lo que necesito, y me lo envían cuando ya lo tengan por mensaje directo vía WhatsApp, ¿ok? Chicos, no sé qué pasó.
Okay, miren, guys, I'm already getting your exercises. Yo les mandé una invitación para que se integraran a los grupos, pero no les dije, intégrense ya, porque no les he dado instrucciones. No sé por qué se fueron tan de forma pronta los jóvenes. No sé por qué tuve que cerrar esa sesión para que pudieran regresar, porque les mandé a decir que todavía no les había dicho que se fueran, pero se fueron, ¿verdad? Entonces todavía no. Primero tengo que dar instrucciones, jóvenes. Por favor, pongan atención en lo que estamos haciendo, ¿ok? Okay, so these are the right answers for the previous exercise, guys. Please check if you have the right answers. Por favor, revise que tenga las respuestas correctas. First, we have was, then dedicated, won, resulted, wrote, couldn't, porque el pasado de can es could, ¿verdad? Recorded, took, graduated, sold, wanted, thought, began, and designated. Okay, so this was the right answers for that exercise, guys. Estas fueron las respuestas correctas para este ejercicio. And now, that's why we did the groups. Esto fue por lo que hice los grupos, pero no se tenían que ir aún a los grupos porque no he explicado. Pero les voy a explicar ahora, okay? Okay, so we're gonna work in teams, guys. Some of the teams will be of 5 students and some of them will be of 6 students. You're gonna create a PowerPoint presentation, but you can do it in Drive also. Lo puede hacer también en el creador de presentaciones de Drive. Pues lo puedo trabajar en forma cooperativa y eso va a hacer que todos estén trabajando al mismo tiempo para poder sacar la tarea, ¿verdad? Okay. So the presentation will have 30 slides and a front page. Son 30 diapositivas y una carátula, okay? Each slide will include an image corresponding to the verb. Cada imagen va a tener, cada slide va a tener una imagen que represente el verbo que están utilizando. ¿Quiere decir que voy a usar 30 verbos, Miss? Sí. Okay. 15 regular verbs and 15 irregular verbs. 15 verbos regulares y 15 verbos irregulares. En cada uno voy a escribir an affirmative sentence, a negative sentence, an interrogative sentence with answers. Una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa que sea yes, no question con sus respuestas, ¿ok? Cuando ya tenga mi grupo la presentación, se la envío por mensaje directo a mi maestra. Si lo va a hacer en Drive, puede ser solo el link. No tiene que ser el archivo. Pero si usted quiere enviarme el archivo ahí, pues envíeme el archivo, ¿ok? Ya sea link o archivo. Send to your teacher on WhatsApp, including your classmate's name. Él lo envía a su profesor por medio de WhatsApp, uno del grupo, y lo envía por un mensaje directo con el nombre de todos los estudiantes. And I have an example here. Tenemos un ejemplo acá. Por favor, a cada oración que tenga los componentes que le corresponden y un complemento. Puede ser una time expression. ¿Cómo así una time expression? Las que corresponden al simple past. Por ejemplo, ayer, hace un día, hace una semana, yesterday, a day ago, a week ago, a month ago, a year ago, in 1990, en el 1990, yo fui a Rusia, ¿ok? Ideas así, ¿verdad? Que tengan time expression para hacer más completa la comunicación. Entonces, esta sería mi imagen. Este es el verbo que estoy usando. Affirmative sentence, my son played with blocks yesterday. Negative sentence, my son didn't play with blocks yesterday. Miss, puede ser la misma la que pasa interrogativa, afirmativa, negativa. Sí puede ser la misma porque lo que voy a chequear con este ejercicio es su estructura, ¿ok? Para ver si el estudiante ya sabe que va a un auxiliar, que aquí ya no conjugo el verbo principal, y el estudiante ya sabe que en afirmativo conjugo siempre los verbos, ¿ok? So, 15 regular verbs and 15 irregular verbs. 15 y 15. Do you have questions about this, guys? ¿Tenemos preguntas acerca de esto? Ok, Oscar, está bien. Un poquito el tiempo, yo voy monitoreando. Voy monitoreando cómo van los grupos y si es necesario, pues les doy más tiempo, ¿ok?
Pero ahorita tenemos hasta las 5, ¿ok? So now, guys, ahora sí ya nos podemos ir a los grupos. Now you can go through your groups, guys. Let's start. If you have questions, you can ask. Si les surgen dudas, me preguntan, por favor.